Es verdad, hemos recibido muchísimas críticas, pero esto era lógico, que iba a ser así, por la novedad, porque aparentemente parece que fuera un cambio de paradigma dentro de la homeopatía, pero no, no es así, no es un cambio de paradigma, es una nueva forma de ver la homeopatía, es una nueva manera de encontrar esa algún puente de comunicación real entre la diversidad de la materia médica y nuestros pacientes. Y al contrario, yo estoy absolutamente seguro que en el futuro el método UMA va a ser uno de los métodos principales de ese acercamiento. Y lo digo sin ningún tipo de vanidad, porque si algo tengo claro es que lo importante, lo verdaderamente sustantivo, ya lo ha hecho Hahnemann. Así que este es un aporte más de un pensador como yo, como tantos que hay en otras partes del mundo, que estamos abocados a encontrarle una solución a este problema que hemos planteado en el principio de la entrevista. Más remedios ubicados en cada uno de los rubros, más difícilmente se pueda llevar adelante la homeopatía utilizando solo la clave de los síntomas. Debemos buscar entre todos otro vínculo que quizás no suplante al anterior, pero enriquezca al anterior. Bueno, el método UMA es lo que se propone.